Muy buenos días a todos los que me siguen por las redes sociales. Saludos a todos. Prosiguiendo con los agravios de Colombia a Venezuela, del libro del mismo nombre, recopilación hecha por Marco Antonio Angeli, que lo terminó pues de publicar hasta 1993, que he tratado de ir haciendo una serie pues con compartir el contenido de ese libro, que es muy importante, para demostrar cómo la oligarquía neogranadina tiene 200 años en una actitud agresiva, nada amistosa, nada que se pueda catalogar de hermandad hacia el pueblo venezolano. Siempre ha sido muy hipócrita, muy ladina, muy falsa. Y que los gobiernos interesados siempre han tratado de ocultar. ¿Por qué? Intereses políticos, pues, no ven por encima de los intereses de la patria. Y especialmente hoy día, cuando sabemos pues que los adoradores de la religión marxista no son personas que quieren o tienen como patria un territorio, una región, una cultura. Lo de ellos es la lucha de clases. Tiene que ver solamente con el proletariado. Para ellos, todo aquel que sea trabajador es su patria. Incluso hasta hay una canción de Alí Primera, muy famoso, que dice: "La patria es el hombre". Pero no es una cosa que se inventaron los venezolanos. Eso está en el manifiesto comunista. Todo lo que es patria, todo lo que es frontera, todo lo que es gobierno, todo eso lo trata de derrumbar Marx, porque él se ha copiado vilmente de el cristianismo. Y entonces, porque el marxismo-leninismo fue creado para sustituir al cristianismo y a los gobiernos, digamos, de los países tercermundistas, diríamos así, aquellos términos, en esos términos no se hablaba antes. Pero el caso que se da, este importante, es que el tercermundismo de la época estaba circunscrito al proletariado. El proletariado era para ellos el tercer mundo. Y los países que se saben no, que eran colonias en aquella época, no podían ser considerados como los privilegiados, pues los que debían gobernar. Indudablemente que al tratar de sustituir al cristianismo, que era un poder grandísimo, no solamente religioso, sino político, tenía que ser sustituido por otra religión, con la diferencia de que estos ofrecían el cielo, que ofrecía a Jesucristo el cielo, cuando una, bueno, desencarnaba o dejaba este plano. Esa era la promesa esa era la promesa del cristianismo, por las enseñanzas de Jesucristo. Entonces ellos deciden: bueno, vamos a crear el mundo, digamos, el paraíso de Jesucristo en la tierra, pero gobernado por una pequeña élite, que ellos dicen que no va a haber gobierno, porque en el cristianismo, en el mundo venidero, no va a haber gobierno ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Ni organizaciones políticas, ni religiosas, sino todo supuestamente va a ser un paraíso donde no hay enfermedades, todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos deciden que eso se puede aplicar en la tierra para conducir a las masas. Y lo primero que hace el marxismo es: somos una religión, perdón, somos ateos. Eso se convierte en religión, porque es para los desechables, para las personas que no tienen, sino el materialismo que ellos llaman materialismo dialéctico, obvio, materialismo real. Es decir, que todo lo que tú puedas ver, contar, medir, eso es lo real. Y el comunismo te lo puede realizar. Dios en la tierra. Y entonces ustedes ven que la mayoría de los líderes comunistas que llegan al poder viven eternamente en este plano. Y luego entonces son sustituidos por, casi como diríamos, una dinastía terrenal.
Ellos dicen que vamos rumbo al comunismo. Ellos dicen rumbo al socialismo, porque se apropiaron de esa palabra, pero realmente van rumbo al comunismo, que viene de la comuna. Que ellos dicen que la comuna va a abolir lo que es gobierno, leyes, países, todo eso lo va a abolir, la comuna. Pero como es algo utópico, difícil, imposible de realizar, entonces es la excusa perfecta para decir, bueno, vamos a seguir trabajando para lograr eso. Aún todas las naciones del mundo practicaran el comunismo, es imposible que las comunas vayan a desmontar y a sustituir el Estado. ¿Por qué? Porque hay muchas obras que hay que construir que se solaparían entre comunas. Y si no hay un gobierno central que dirija eso, que se pongan de acuerdo, entonces es imposible, con una diversidad, digamos, cultural, idiomas, regiones, es decir, una cantidad de obstáculos insalvables o muy difíciles. Y entonces eso es una utopía. Pero mientras tanto, dirigen a los desechables. Ellos le dicen proletariado. Para ellos es desechable, porque el futuro que se vislumbra hoy en día es una sociedad con fábricas robotizadas. Que los trabajadores que vayan a estar en esas fábricas tienen que ser gente especializada, casi cuasi ingenieros. Entonces va a ser muy difícil que una gran masa de proletariado, de gente que no produce nada, pobre, cultural y materialmente, puedan dirigir comunas. Lo que más podrán hacer es grandes comunidades para tratar de sobrevivir con lo poco que produzcan. Pero en realidad, ustedes se pueden ver que hablan mucho del exterminio, de la reducción de la población. Les aseguro que no van a ser los ricos lo que ellos quieren, están pensando en reducir. Pero mientras ellos están pensando en eso, la tradición dice que las naciones se han constituido en razón a una identidad que va formándose entre los seres humanos. Y como diría un gran pensador, Simón Bolívar, no voy a citar exactamente el pensamiento, pero sí la esencia de él, dice: todos los hombres o todos los seres humanos no somos iguales. Una mentira marxista, que todos somos iguales. Es mentira. Todos podemos tener físicamente, exteriormente, una igualdad. Pero todos nacemos con diferente inteligencia, capacidad para aprender, cultura, formación, oportunidades. Lo que nos hace igual, entre comillas, es la ley. Las leyes son las que nos hacen iguales. Pero se encuentra una dificultad que todo el mundo la conoce, que es quien tiene dinero, entre comillas, tiene más oportunidades de que la ley, o de torcer la ley a su favor. El que no tiene esas oportunidades económicas o de amistad, le va a costar un poquito más, a pesar de que le ponga un abogado de oficio. Y todo el mundo sabe que los abogados de oficio, por lo general, no se preocupan mucho de sus clientes, porque igual lo de ellos es un sueldo. Ellos no van a ganar más por ganar casos ni perderlo. Pero esa es otra cosa, ¿no? Volviéndonos a la realidad, Venezuela es un país que fue formado por los españoles en América, y en 1830 decidimos ser una nación libre, soberana, apartándonos un poco del proyecto de Bolívar, que él pretendía que fuéramos unidos políticamente y territorialmente. Algo que ni los españoles en 300 años pretendieron, porque era muy difícil, por la distancia de la época y las comunicaciones. Y entonces ellos podían, por ejemplo, crear una Capitanía General de Venezuela, pero habían provincias. Y las comunicaciones entre esos territorios era bien difícil. Imagínense ustedes la distancia de Venezuela a Quito, Ecuador. El tiempo que se tardaba en llegar una noticia.
una decisión del Congreso, por ejemplo, de Bogotá. Eso no eran horas ni días. Entonces, esas dificultades impidieron el sueño de Bolívar político y también las grandes diferencias que había entre los que una nación que viene de tener un rey como gobernante principal, que lo decidía todo, pasamos a supuestamente a una democracia, entonces la mayoría no estaba de acuerdo con el proyecto de Bolívar en cuanto a un gobierno central o un gobierno federal. Y esa diferencia hizo que Bolívar en 1828 más o menos declarara la dictadura, no tenía 1826, perdón, declarara la dictadura. Entonces lo que fue una unión para la guerra de independencia se convirtió en una unión en base a una dictadura, lamentablemente. Cuando el Bolívar, bueno, antes, mucho antes, un poquito antes después del atentado de Santander, ya comenzó las diferencias irreconciliables, diferencias políticas. Venezuela, los venezolanos decidieron no seguir siendo sumisos de la oligarquía neogranadina, donde estaba el centro del poder, en Bogotá, que el libertador fue el que lo permitió. Y aparte de eso, el vicepresidente era un neogranadino, era Santander. Entonces, el centro del poder estaba allá. Y los venezolanos de la época simplemente no quisieron aceptar ese gobierno central, porque Bolívar vivía viajando, Bolívar no vivía en Bogotá dirigiendo el país. Imagínense ustedes en el Perú, mientras llegara una noticia de una decisión que va a tomar el Congreso, que va a tomar Santander, a Bolívar después respuesta en contra, o al contrario, ¿no? Eso es algo difícil, pues, a menos que Bolívar hubiera estado en Bogotá todo el tiempo. Pero ambicionaba a seguir uniendo naciones a lo que sería la Gran Colombia. De allí, entonces, vienen muchas diferencias y en lugar de ser dos países que nos cooperaron mutuamente, entonces encontramos que la oligarquía neogranadina, los que han dirigido ese país, pretenden anexar a Venezuela. Y en estos 200 años que tenemos diferencia, hemos perdido grandes cantidades de territorio. Incluso estamos invadidos. Si se pone a ver uno en el sentido literal de la situación, estamos invadidos 7 millones de colombianos. Pero es que no son 7 millones. Ya hemos absorbido 3 millones anteriormente. Y están sus hijos. Y esos vínculos no se pierden de un día para otro, con una población mucho menor en comparación con Colombia. Entonces, hoy día, Duque, Santos, Uribe están envalentonados. Piensa que ha llegado el momento de tomar el control de Venezuela. Como yo repito esto, que han tenido la pretensión de decir que ya ellos están listos, en el gobierno de Santos, ya están listos para entrar a recomponer la economía venezolana, es decir, administrar el país, como que le dan el mandato desde afuera. Mira, entonces ya tomamos Venezuela. Ahora ustedes van a ser una especie de procónsul para dirigir el país. No voy a decir lo que pienso, pero debe ser que han sufrido una alucinación colectiva en la oligarquía, que están pretendiendo algo como eso. Como si los venezolanos se van a quedar de brazos cruzados a decir, oh, llegaron los salvadores. Y eso, porque dicen que sería menos traumático que fueran los colombianos los que tomaran el control del país. Porque si fueran otras tropas que ni siquiera hablan español, usted se puede imaginar que se hace más difícil. Bueno, vamos con el capítulo 128. Y comienza así. La pasividad no es la paz. Yo creo que ya perdón, yo creo que ya. 27. Ah, sí, es cierto, perdón. Ya ya yo lo había hecho ayer. Es el 129. Bueno, entonces, permítanme un momentico para abrir aquí el capítulo. Sí, porque ya esto lo había mencionado antes.
129. Ustedes han querido intimidarme con temores vanos. Ya no veo más peligro que en las fronteras. Simón Bolívar. Ya él vislumbraba problemas en la frontera, pero no estaría hablando de entre Venezuela y Colombia, sino estamos hablando ya Brasil, me explico, el otro, no tanto Argentina, y la frontera es un poquito más extensa, más al norte. En 1990, Diego Montaña Caullar, miembro de la Comisión Colombiana encargada de las negociaciones de límites marinos con Venezuela, manifestó que los grupos ultranacionalistas venezolanos que se oponen a cualquier acuerdo con Colombia son cada vez más minoritarios. Eso es lo que él cree. La noticia proviene de Bogotá y fechada el 16 de junio agrega que en Caracas, mientras la presidencia de Carlos Andrés Pérez, Virgilio Barco, instalaron las comisiones encargadas de negociar los asuntos pendientes entre ambos países, fueron lanzados panfletos en los cuales se negaba cualquier derecho de Colombia sobre el Golfo de Venezuela. Y se exhortaba al gobierno a recuperar zonas fronterizas en La Guajira y el Arauca. Y eso está vigente ahorita. Hay que salvar a Colombia de la oligarquía neogranadina. Añade la noticia con su consabida alabanza al presidente Pérez, que este mandatario hizo un discurso muy elocuente. Por supuesto, hijo de colombiano y colombiano nacido en Colombia. Y pro-colombiano, pero por todo el cañón, como dice uno. Efectivamente, fue tan elocuente que confundió el tercer milenio del cristianismo con el tercer milenio de la humanidad. Fue más bien un torpe y mal lograda improvisación, muy imprudente, pero a los políticos colombianos les pareció elocuente porque favoreció su insaciable propósito expansionista. Es decir, no es de ahora. La gente está pensando que es porque llegó Chávez, o porque llegó o está Maduro. No, esa es la excusa perfecta para continuar con su política expansionista que tiene 200 años. En 1990, el diario liberal colombiano El Tiempo, en su editorial el 27 de agosto, dice que el expresidente Rafael Caldera hizo declaraciones desobligantes con Colombia durante una conferencia de prensa realizada el 18 de agosto, en lo que analizó los problemas limítrofes entre ambos países. El Tiempo dijo que Caldera fue desobligante al recordar que Colombia obtuvo la península de La Guajira en virtud del laudo arbitral de la reina María Cristina de España, lo que el expresidente consideró indebido regalo del gobierno español a Colombia, o como un despojo que por medios rabulescos Colombia le hizo a Venezuela. Y yo repito, porque los políticos venezolanos tienen esa característica, toda la culpa es de Colombia. No es verdad. Es que Antonio Leocadio Guzmán, estando allá, muerto el rey, le entrega a la delegación colombiana para que proceda con los alegatos de Venezuela. Ustedes están escuchando esto, ¿no? Esto lo ocultan, pero como un tesoro, pues. Una vergüenza lo que es. Venezuela, el presidente de la época, porque era muy flojo y lo único que quería estar en los monches allá, no le querían pagar al abogado nuestro. Entonces, dice, no se preocupe, los abogados colombianos se encargarán de hacer los alegatos de Venezuela. No se agarraron la mitad de Venezuela porque no les dio la gana, porque era demasiado descaro. Pero se agarraron todos los llanos occidentales, 600.000 kilómetros cuadrados. Le entregó el laudo español a Colombia debido a eso. Entonces, cuando tú tienes esos antecedentes y la oligarquía ha pasado de padres a hijos, a nietos, el gobierno, entonces ellos dicen, nosotros conocemos cómo es la naturaleza del venezolano. En este momento hay un gobierno que dice que la patria es el hombre. Entonces, para ellos el territorio no debe ser muy importante. Fíjense cómo cambió la actitud con el gobierno de Guyana. Cuando el gobierno de Guyana era
amores y todo esto con Venezuela. Por ahí hay bastante audio. La política del gobierno de Chávez era que no le daba importancia. No, la patria es el hombre. Son proletariados como nosotros. Cuando él se dejó, digamos, enamorar por Fidel y el marxismo. Y ahora, en este momento, como el que estaba allí era hostil a Venezuela, entonces la patria nace en el Esequibo. La consigna. Ahorita acaban de los mismos guyaneses desfenetrar al Granger. Vamos a ver con qué orientación viene el próximo presidente. Pero esa política no ha cambiado porque tampoco cambia la política hacia Guyana. Debería haber algo inteligente, novedoso, que no se los voy a decir aquí porque es perder el tiempo. Pero se podría negociar no solo con Guyana, sino con Trinidad y todas las islas del Caribe, una especie de federación de naciones. ¿Por qué? Es mejor tener aliados que tener vecinos nada más comunes y corrientes, que velan por sus propios intereses. Incluso Coricón ahorita le acaba de decir, los mismos que están recibiendo beneficios de Venezuela por el petróleo, le acaba de escribir al presidente Maduro que están en contra de la decisión que hizo la nave esta venezolana contra los dos barcos exploradores de la Exxon en aguas jurisdiccionales de Venezuela, que Guyana dice que es de ellos. Entonces, ahí está un ejemplo. El Coricón siempre está con Guyana. Y cuando nació Guyana, estaba Estados Unidos y estaba Cuba, la Cuba de Fidel, en contra de Venezuela. Proseguimos. El diario expresa que Venezuela no fue sometida a una coacción intolerable o un acto de fuerza, sino a la consecuencia de un limpio procedimiento de solución pacífica de las controversias previamente aceptado por las partes. Ya les dije por qué. Venezuela abandonó sus alegatos. La coacción contra Venezuela la hizo Colombia en toda forma militar, aprovechando la invasión de Inglaterra a la Guayana venezolana y hasta sobornando a la corte española con regalos de piezas de oro y esmeraldas. De modo que hubo coacción y soborno y el procedimiento no fue limpio, sino artero y pérfido. Fue tan sorpresivo el gran regalo del territorio venezolano a Colombia que le dio a España, que los hijos de Santander fueron los primeros sorprendidos y obsequiaron propinas. También hubo, por parte de los neogranadinos, falsificación de mapas y documentos. Repito, Venezuela abandonó su propia representación ante la corte española. El lado español de 1891 fue recibido con gran indignación por Venezuela y con infinito júbilo por parte de Colombia. Ya no estaba vivo el presidente ese. Esto yo creo que sí. Lo que prueba la injusticia del lado español, adjudicó a Colombia territorios que ésta no reclamaba, los llanos occidentales del Orinoco. Y como dijera el doctor J.S. Pencini Hernández, Colombia no ha sabido apreciar en toda su magnitud la dolorosa resignación y el doble gesto de Venezuela al someterse a la ejecución de dicho laudo sin una protesta airada ni un gesto de fuerza. ¿Qué les puedo decir? 1990. El 29 de agosto, el historiador profesor Pablo Ger publicó en un diario de la capital un interesante artículo que merece ser reproducido casi en su totalidad y que lleva el título de La imitación terrestre. En 1844, dice Oger, le fue presentado a Fermín Toro el expediente de Sinamaica.
trunco, dice aquí, adulterado por la Nueva Granada. La diplomacia venezolana se ha caracterizado por una actitud pasiva respecto a las iniciativas colombianas y confiaba en la buena fe de nuestros vecinos. El baile escenificado por la Cancillería en Arauca constituye toda una estampa de esa alegre confianza. Otra expresión gráfica es el informe final de los altos comisionados, cuyo inventario de problemas no incluye la obligación de reintegrar a Venezuela los territorios ocupados ilegalmente por Colombia. Fíjate, esto no es de ahora, es una actitud perenne. Eso abre los apetitos, dice, antes que se lo agarre Brasil, no lo agarramos nosotros. Por semejante ausencia del análisis del laudo español de 1891, se ha llegado a suponer que el regio árbitro asignó a Colombia costas en el Golfo de Venezuela. Suposición que no haya apoyo de una sola voz de la sentencia, ni en los títulos que lo fundamentan. De otra manera, continuó Ger, se conduciría a nuestra diplomacia si en vez de calificar de patrioteros a quienes están reflexivos análisis se permiten señalar sus errores, estudiaremos con ánimo sosegado y desprevenido los instrumentos jurídicos pertinentes. Fácilmente llegaríamos a las siguientes conclusiones. Primero, la frontera terrestre aún no ha sido delimitada ni demarcada en su totalidad. Hoy día, estamos hablando de 1990, pero hoy día sigue igual. Segundo, aunque no ha sido fijado el punto de contacto de la frontera terrestre con la línea de la alta marea, requisito para la determinación de las divisorias marítimas, tercero, de conformidad con los laudos y tratados vigentes, Colombia está obligada a devolver a Venezuela la falda occidental de los Montes de Oca, incluido Cerrejón, las minas de Cerrejón, y el territorio Guajiro, situado al este de la recta que va del hito de Matajura al Mar Caribe. Del texto mismo de la sentencia suiza, concluye Pablo Ger en su tesis, se deduce que el árbitro no confirmó todos los linderos demarcados en 1900, sino únicamente los artificiales. En cuanto a los límites naturales, sentenció que las partes deberían atenerse a los señalados por la corona española en el laudo de 1891. ¿Ustedes creen que de parte de Venezuela hay algún esfuerzo para decirle a Colombia, tenemos que sentarnos a resolver ese problema de la demarcación de la frontera terrestre y corregir todos los errores que hoy en día es muy fácil ver? Ahí las pruebas. No lo van a hacer. Son flojos. Escúcheme, hombre. Flojos e ignorantes. ¿Por qué? Porque eso implica sentarse a hablar con Colombia y decirle, nosotros para resolver el problema que tenemos fronterizo y todas las otras áreas, tenemos que resolver este problema que data de hace casi 200 años. Comenzando, si tienes esos problemas vigentes, tú tienes que cerrar la frontera. Dice, bueno, no vamos a seguir con esta prorrogando o estirando la arruga. Vamos a sentarnos. Si no queremos negociar, vamos a cerrar la frontera y olvídense, de la frontera para el otro lado, la nada. Como el mar. El mar, ya. No hay nada. Ellos van a buscar porque Colombia ha vivido muchísimas veces, muchísimos años de Venezuela. A tal punto de que los colombianos prefieren, millones de colombianos prefieren vivir en Venezuela que en su propio país. Que pasen buenas tardes. Hasta un próximo capítulo de los agravios de Colombia a Venezuela. Siempre resaltando que son los de la oligarquía neogranadina la que gobierna Colombia, no el pueblo colombiano, que ese nunca ha gobernado. Que pasen buenas tardes.